Muy buenos días, amigos y amigas del canal de Caminando con Mario en Australia. No me lo van a creer este día. Ahorita son las 4 y 16 minutos de la mañana. Las 4 y 16 minutos de la mañana. Estoy aquí entre un lugar llamado Moruchido y Mululaba. ¿Por qué estoy tan de mañana caminando con Mario en Australia? Pues simplemente quiero decirles que he mañaneado hoy para decirles que, para comentarles que el objetivo de este día es mostrarles lo que es el alba, lo que es un amanecer acá en las playas de entre lo que es Moruchido y Mululaba. Así es que se los muestro en unos instantes. Y es así, amigos y amigas, que esta mañana les quiero mostrar lo que es un amanecer acá en las playas de Mululaba y Moruchido. Imagínense, ahorita no se encuentra nadie en este lugar, pero he tenido a bien esta mañana venir a tomarles este video para que ustedes conozcan también lo que es un amanecer, una puesta del sol a las 4 y media de la mañana acá en la Sunshine Coast. Bueno, es obvio que no vemos ahorita bañistas, pero vamos a encontrar gente caminando a la orilla de la playa. Y a cualquiera se le podría imaginar de que Mario anda solo a esta hora de la mañana, 4 y 35 de la mañana. Pero como ustedes pueden ver a mis espaldas, ya anda gente, ¿verdad? La gente mañanea a hacer sus ejercicios, a caminar a la orilla de la playa. Así es que yo me creía que iba a estar solo, pero como pueden ver, la gente también tiene, ¿verdad?, tiene a bien el venir a caminar a este aire fresco, a respirar este aire tan puro. Good morning, how are you? This is my first time and really long time waking up really early in the morning and having this beautiful experience. Yeah. Are you from this area or coming from? Okay. My name is Mario. Mario, yeah. I am coming from Brisbane. Yeah, from Brisbane. How are you? Pleased to meet you. Yeah. Oh, pleased to meet you too. Okay, thank you very much. See you later. Bye-bye. Okay. Yeah, thank you a lot. Oh, amigos y amigas, este es el espíritu de Australia. Amigos y amigas, me encuentro ya en lo que es esta área de surfing. Hemos llegado a lo que es ya Mululaba y vemos acá a este señor que está trabajando, limpiando ya, preparándose para recibir a los visitantes de este día. Ahorita tenemos allá en la pizarra que la temperatura la tenemos a 15 grados centígrados. 15 grados centígrados y la hora en el momento son las 4:53 minutos de la mañana. Pues esto es prácticamente es una belleza a esta hora de la mañana. Son las 4:52 minutos, como les acabo de mostrar, y vemos acá las personas que andan caminando con sus perros, como pueden ver ahí. Good morning.
los perritos haciendo su ejercicio bien temprano de la mañana. Mire, acá vemos otra persona que anda caminando su perrito a buena mañana. Good morning, how are you? How old is he? How old? Sorry? 7 months? Really? Oh, he or she? He? Oh, he look very young. Oh, beautiful. Have a nice day. Thank you. Miren, ese perrito tiene 7 años de vida. Yo creía que tenía apenas 1 mes o 2 meses. Bueno, amigas y amigas, hoy sí ya nos mojamos. Y quiero decirles de que está esta agua bien sabrosa. En unos minutos voy a terminar de tomarles otras vistas de este lugar. Quiero tomar unas imágenes desde lo alto de una montaña que acabo de ver. Y posteriormente me vendré a darme un baño para iniciar el día bien, pero bien fresco. Así es que no hay palabras para describir este día, esta mañana. Ahorita son las 5 de la mañana de un día lunes. Tenemos una temperatura de 15 grados y realmente está bien fresco. Me he llevado la sorpresa de que he encontrado bastante gente a buena hora de la mañana haciendo sus respectivos ejercicios y otros que han salido a tomar algunas fotos. Otros han venido a caminar a sus mascotas. Así es que hay de todo un poco en esta mañana. Surfing this morning. Ah, okay. Good morning. How are you? Very good. Y aquí les voy a mostrar esta imagen bien preciosa. El sol levantándose en estos momentos. Lo podemos ver ahí al fondo. Y estas personas hacer el surfing. Preciosas imágenes las que tenemos esta mañana con la puesta del sol acá en Mululava. Bueno, amigos, quiero mencionarles que ya llevo caminando alrededor de 25 minutos. Así que este es un día muy bonito, un día muy radiante. Los vamos a ir ya ubicando en lo que es este lugar que hemos encontrado. Acá hemos venido exactamente donde revientan las olas. Todavía no son las 6 de la mañana. Estamos en un verano. La temperatura prácticamente, estábamos a 15. Andará por unos 17, 18 por el momento.
No sé si ustedes, amigos, habrán notado, este es el área donde me voy a bañar ahorita. Vemos que no están ubicadas las banderas rojo y amarillo. Y es por una sencilla razón, que todavía no está el servicio de salvavidas, porque estamos muy temprano de la mañana. Ellos empiezan a las 8 de la mañana y terminan hasta las 5 de la tarde. Y ahorita prácticamente son como las 6:45 de la mañana del día lunes. Así es que le falta todavía una hora y cuarto para que ellos puedan hacer acto de presencia. Pero vamos a tener nuestras precauciones personales y nos vamos a bañar acá en esta mañana. Muchas gracias a todos y espero que disfruten conmigo este precioso baño que vamos a tener acá en estas aguas tan frescas que tenemos ahorita. Bueno, amigas y amigas, estamos ya acá dándonos la bañadita, el chapuzón en las aguas de Mululaba. Esto está pero precioso. Yo creo que no voy a querer salirme de este lugar esta mañana porque tenemos un agua demasiada sabrosa, un clima bien favorable. Así es que vamos a nadar por el espacio de una hora para poder rebajar el cansancio de la caminata que hemos tenido hasta el momento de casi unos 5 o 6 kilómetros que hemos caminado. Así es que muchas gracias a todos y continuamos con la bañadita en Mululaba. ¿Tienes Eva cappuccino? Almond milk? Yeah, small. Small cappuccino, almond milk. Two sugar? And what else? Decaf, please. I've got a banana bread. Ah, you have banana bread? Yeah. Oh, can I have one toasted, please? Anything else? Nah, no, thank you. And just your name, love? Mario. Thank you very much. No, it's $10. Ok. Bueno, amigos y amigas, hemos venido acá al café Grinder del Coffee Rosta de acá de Mululaba. Me he sentado acá en estas banquitas. Como ustedes pueden ver ahí al fondo, el mar. Y ya dentro de unos precisos instantes, mi nombre será llamado por los altavoces para estar listo, para anunciarme que está listo el cafecito, el cappuccino,
Almond Milk Decaf para Mario. Así es que, oigan, ahí ya me escuché mi nombre. Así es que ahorita lo vamos a ir a recoger. Thank you very much. I'll call you back for your bread. Okay, thanks. Y aquí tenemos ya nuestro cafecito colombiano, un cappuccino bien delicioso, descafeinado, con leche de almendra, un pancito con banana, con una fresa, con un poquito de mielita. Así es que esto va a ser el desayuno de esta mañana. Bien saludable después de esta caminata que hemos dado de hora y media. Me quedó pero suculento el café colombiano de Grinders, con un banana bread, con una fresita, con una strawberry. Así es que los vamos a deleitar esta mañana con este pequeño refrigerio. Y sigan caminando con Mario en Australia. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por su atención. Quiero agradecerles de manera especial la estadía que han tenido conmigo esta mañana en este video que hemos realizado. Muchas gracias a todos. No me resta más que agradecerles y desearles lo mejor en cada uno de los lugares donde ustedes se encuentren. No un adiós, sino un hasta pronto. Y nos vemos en el próximo video, si Dios nos lo permite. Hasta pronto.